Bueno, en los últimos años, con las últimas elecciones, han cambiado la manera de hacer política, sin duda. Evidentemente, lejos de lo que fueron los 12 años de gobierno kirchnerista, con mucha verborragia, no lo digo ni a favor ni en contra, sino con mucha militancia y mucha política en el medio, el resultado del triunfo después de Mauricio Macri fue en una gestión más tranquila, con menos, hablando menos, no explicando, sin cadena nacional, en el gobierno dicen, sin abrumar a la gente. De todas maneras, muchos de esos dirigentes preferirían no abrumar, si bien no abrumar tanto, acertar un poco más en los aspectos económicos con los que están en deuda con la población, sin duda. Pero esta nueva manera de hacer política se ve también reflejada en lo que serían posibles candidatos que todavía no se mencionan. ¿Qué es esto? Mientras Cristina Fernández de Kirchner, increíblemente cuando no habla, crece en las encuestas, porque la gente tiene resistencia a sus dichos, quizás por la manera de decirlos, independientemente de las propuestas, con Mauricio Macri, que definitivamente se resiste a no dar cadenas nacionales y a no explicar él, pero tampoco explicar a través de sus ministros quizá un modelo económico con el cual no están acertando, aparece una figura tapada que trasciende y empieza a medirse en las encuestas, como lo que ocurrió con la consultora Sinopsis de Lucas Romero, como una posible tercera fuerza, y que es el caso de Roberto Lavagna. Roberto Lavagna crece en la medida que se genera una expectativa, o se empieza a generar una expectativa, pero donde ni siquiera dice que va a ser candidato, sino que dice que todavía falta mucho cuando le preguntan, sí, a través de los gestos, se muestra en la puerta de su casa en Cariló, lo va a visitar Miguel Ángel Pichetto, lo fue a visitar el gobernador de Santa Fe, Miguel Lichtig, y en todos casos dijeron lo mismo, no, yo no soy candidato todavía, por supuesto que quiero lo mejor para el país y bla, bla. Entonces, lo que quiero significar es que, independientemente de que se empiece a posicionar un poco como un posible candidato, esto es cuestión de interpretarlo, y después, escuchando el programa que acabamos de decir, lo explica Lucas Romero en esto, una tercera fuerza, si se contaran que los votos de Massa, por ejemplo, y que los votos de otros candidatos como Urtubey fueran dirigidos a Lavagna. Pero lo que quiero decir es que ningún candidato habla de lo que va a hacer. Cristina Kirchner se calla porque no quiere bajar en las encuestas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde es su fuerte. Mauricio Macri no quiere mostrar gestión, pero no acierta con la gestión. Y Roberto Lavagna dice, se empieza a posicionar en las encuestas sin decir todavía qué puede llegar a ser. Como tampoco lo hace Urtubey y como tampoco lo hace Massa. Es decir, esta es la nueva manera de hacer política. Tendremos los ciudadanos que adivinar y ver si el tono de cada uno de ellos es bueno o es malo, o si no gritan, o si son así, o si son más distendidos. ¿Cuándo volverá de vuelta la política de los candidatos que hablan de los temas concretos y que proponen las cosas que den solución nuevamente de una vez por todas a los argentinos en esta ajetreada vida que tenemos por delante con este 2019 electoral?